¿Sabías qué? Celebramos a San Benito de Nursia, fundador del monacato occidental, patriarca de los monjes de Occidente y patrono de Europa. También es conocido como San Benito Abad. La máxima de la vida de San Benito, con la que ha inspirado a miles de hombres y mujeres a vivir para Dios, fue Ora et Labora, ora y trabaja. La síntesis perfecta de su programa de vida, un llamado a vivir la unidad entre contemplación y la acción. San Benito nació en Nursia en el año 480. Tuvo una hermana gemela, nada menos que Santa Escolástica. Después de haber estudiado retórica y filosofía en Roma, se retiró a la ciudad en Fide para dedicarse con mayor profundidad al estudio y a la disciplina ascética. No conforme con lo logrado hasta entonces con 20 años, se fue al monte Subiaco para vivir en absoluta soledad en una cueva, con la guía espiritual de un ermitaño. Años después, como parte de su búsqueda, se unió a los monjes de Vicovaro, quienes lo eligieron peor en virtud de su espíritu disciplinado. En Vicovaro surgieron las primeras animadversiones contra Benito, nacidas en los corazones de los monjes que no estaban de acuerdo con la disciplina que el santo exigía. Fue así que algunos de sus hermanos llegaron al punto de conspirar para matarlo. Cuenta la tradición que un día, a la hora de los alimentos, uno de los hermanos le sirvió agua al abad en un vaso envenenado. El abad recibió el agua y la puso sobre la mesa. Frente a sí, antes de beber, hizo la señal de la cruz sobre la copa y sin querer, la golpeó y cayó al suelo, y se hizo pedazos. Un alboroto inusitado se produjo tras el hecho y los conspiradores quedaron en evidencia. Eso precipitó que San Benito se aleje de aquel monasterio, no sin antes reprochar a aquellos hombres de Dios la gravedad de lo que habían hecho. Pasado aquel triste episodio, junto a un grupo de jóvenes animados con su enseñanza, Benito se dedicó a la fundación y organización de otros monasterios por distintos lugares de la Europa Central, entre los que destacó el construido en Monte Cassino. Advertido de que la vida monástica requiere orden y armonía, se animó a escribir su famosa Regla Inspiración para innumerables reglamentos de comunidades religiosas a lo largo del tiempo. Por otro lado, el santo abad trajo a nacer de los monasterios auténticos centros de formación humana, espiritual y perseveración de la cultura. Gracias a estas notas características, su proyecto espiritual cobró forma y se convirtió en una red cultural y espiritual que enlazó a la Europa de ese tiempo. El monacato europeo fue la base para la expansión de la cultura cristiana en el viejo continente, la semilla de los sistemas educativos y la reserva cultural de Europa. Benito fue un hombre exigente, ciertamente, pero también reconocido por su trato amable y generosidad. Su día a día empezaba de madrugada cuando se levantaba para rezar los salmos y meditar la escritura. Solo salía a predicar después de haber cumplido con sus deberes en el monasterio. Gustaba de practicar el ayuno y tenía la convicción de que los monjes debían ocupar su tiempo en algún tipo de esfuerzo físico. El trabajo era para él un honroso camino hacia la santidad. San Benito realizó muchos milagros en vida, curó enfermos y resucitó muertos. Se enfrentó al demonio personalmente y practicó exorcismos, siempre con la cruz en la mano. De allí la devoción a la cruz de San Benito. Recolectó limosna para asegurar el alimento a sus hermanos y ayudar a los necesitados. Consoló a muchos que se hundieron en la tristeza y les devolvió el ánimo. El gran abad murió el 21 de marzo del año 547, pocos días después de su hermana Santa Escolástica. San Benito murió en la capilla de su monasterio, con las manos levantadas al cielo, mientras oraba haciendo eco en sus propias palabras. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo. San Benito Abad ruega por nosotros.